Hi, Jessie. Hola, teacher. Hey, hello, how are you? Hello, I'm fine. Qué bueno escucharla de nuevo, Jessie. Gracias, teacher, igual. Super nice. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido el día? Super. Sí, teacher. Ah, ok. Cansada, pero agradecida porque ya es viernes. Yeah, tomorrow you rest. Yeah. Mañana y el domingo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Yes. Okay, very nice. Very good. Bueno, Elenita también creo que se iba a conectar, tal vez se nos une otro ratito. Okay. Okay, teacher. Vamos a tomar el tiempo para ir avanzando unos temitas. Hay otros dos temas, pero pues he tomado los más importantes, okay. Que okay. Sería estos que vamos a ver. He tomado tres temas: superlatives, future with will and present continuous, and regrets. Ok, estos son como arrepentimientos, cosas que las hice, pero no las tuve que haber hecho, ¿verdad? Ok, okay. So, estos son los que vamos a ver. El viernes pasado me recuerdo que vimos los comparativos, ¿verdad? Con los adjetivos largos, los adjetivos cortos. Cuando decíamos es más grande que, ¿se acuerda? Comparábamos también cosas, animales, personas. Un ejemplo, Jessie es más alta que que su amiga, que su mejor amiga, etcétera. O el elefante es más gordo que la jirafa, etcétera. ¿Okay? Okay. So, también dijimos que una de las características del present, del comparativo es que pues hay dos cosas que usted tiene que comparar y se ocupaba el done, ¿verdad? So, ahora vamos a ver los superlatives, Jessie, ¿ok? Los superlativos en este caso ya no hay comparación de nada, ¿ok? El superlativo, por eso la palabra lo dice superior, superior, superlative, ¿ok? Que usted no le pone atención a estar comparando uno con otro, no, sino que usted resalta la característica, ¿ok? De un animal, de una cosa, de una persona, etcétera, y solo menciona esa característica. Igual vamos a tener que trabajar con long adjectives, short adjectives. Y la vez pasada vimos la diferencia entre un adjetivo corto con un largo. También lo podríamos diferenciar desde el momento que usted lo mira, ya que pues obviamente se mira bien cortita la palabra, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a diferenciar entre long adjectives y short adjectives. Solo que aquí ya, Jessie, ya no vamos a usar more. Tampoco vamos a usar er, than, sino que aquí vamos a usar esta frase. Mire, the most, ¿ok? Sí. El más, la más, ¿ok? The most. Para los adjetivos largos, the long adjectives. Y los adjetivos cortos, Jessie, iría con the. Aquí va a poner el adjetivo corto en la rayita y me le va a agregar est, ¿ok? Y con okay. Eso usted estaría usando el superlative, ¿ok? Voy a hacer unos ejemplos porque después usted va a trabajar en unos ejercicios, ¿ok? For example, here vengo yo y quiero usar el adjetivo, ¿ok? Usemos, for example, tall, ¿ok? Tall is short or long, Jessie? What do you think? Is large. Okay. ¿En qué característica va tall? ¿En cuál de los dos? ¿Es long o short? Long. Mire, mire la palabrita. ¿Le parece que es corto o largo? Short. Y short, ok. Entonces, si yo quiero decir el más alto, ok, o la más alta, voy a usar esto, mire. Entonces vengo yo y hago la oración. Y vengo y digo yo, ¿se acuerda de este? Mr. Girafales, ok, is the tall, y le agrego est, mire, is the tallest. Pero me tiene que mencionar, es el más alto que animal, persona, niño,
cosa, usted tiene que poner ahí la categoría de qué es Mr. Girafales. Bueno, es un hombre. Ah, entonces, Mr. Girafales is the tallest man. ¿Ok? Obviamente no es el más alto del mundo, pero digamos que es el más alto de mi casa. Is the tallest man in my house. Quiere decir que no va a haber otra persona que le gane al Mr. Girafales. ¿Ok? That's okay. So, por eso esto se transforma, Jesse, en superlative. Porque ¿cuál es la característica que está resaltando de este hombre? Su altura. Por eso está diciendo, Mr. Girafales is the tallest man. O usted puede decir the tallest person in my house. Pero ahí incluye a hombres y mujeres. Cuando usted dice tallest man, solo se refiere a los hombres de su casa. ¿Ok? So, okay. ¿Qué le puse el DAST? Porque tall is short, ¿ok? Is short. Si vengo yo y ahora hagamos otro ejemplo, ¿ok? ¿Con qué hacemos el otro? Vamos a ver. Un long adjective, ¿ok? Long adjective. So, vengo y pongo expensive, ¿ok? Expensive. Mira, expensive, solo de ver la palabra es long, right? Es long. So, sí. Usted dice ahora, vamos a usar, como es largo, Jesse ya no va a usar esta, D-E-S-T. No, va a usar the most, ¿ok? Vengo yo y pongo, let me see, Mercedes. For example, Mercedes, okay, Benz cars, okay, Mercedes Benz cars are, ¿ve? Y ahora como es largo, the most expensive, okay, that's it. Mercedes Benz, le vamos a quitar cars aquí. Mercedes Benz are the most expensive cars, ¿ve? That's it. In El Salvador. Bah, para delimitar un poquito. ¿Ok? So aquí, usted ya sí no está comparando nada. No está comparando un carro con otro, Toyota. No. Esa es una de las características de los superlatives. Que usted solo mira uno. ¿Ok? Por ejemplo, donde dice Mr. Girafales, solo a él. No dice Juan, Pedro, Lucas, ¿verdad? No hay otro hombre. En la oración, en expensive, Mercedes-Benz, no dice otro Toyota, Nissan, Audi, no aparece. Entonces, esta es la característica de, lo, de los superlatives, ¿ok? Que usted solo va a diferenciar si es long or short adjective. Okay. Let's see, le voy a dar otro. Dígame, por ejemplo, si usted quiere hacer esta oración. For example, you want to say... inglés es el lenguaje más fácil, ¿ok? Es el lenguaje más fácil. ¿Cómo haría esta oración, Jesse? Primero usted vea, fácil, easy in English, is long okay. O is short? Is short. Is short, entonces nos sí. Vamos a esta categoría, ajá. Va, vamos, hágame la oración. Okay. Inglés es el más fácil idioma. Uh-huh. Okay. English. English. Is the easy. Ajá. Okay. Ahora viene usted y dice easy. Mire, mire lo que voy a hacer. Pum. Ah. Pum. ¿Qué hice? Otra vez. ¿Qué hice? Pum. Pum. Uh-huh. Cambié la Y, ¿verdad? Uh-huh. Y le puse Y latina. Uh-huh. ¿Y ahora qué le voy a agregar? ST. Muy bien, EST. Ahí está. So uh-huh. A mí me queda como the easiest. Ahorita. Ajá. Easiest. Y ahora le ponemos easiest. La categoría. Uh-huh. ¿Inglés qué es? Animal. Person. Is the easiest.
English is the, is it language? Ajá, very good. Language. ¿Qué? ¿En el mundo? Ajá, yes. Yes, in the world. In the world, very good. Ajá, va, ahí está. So, English is the easiest language in the world. Ahora bien, cuando usted encuentre un adjetivo, Jesse, que termine, perdón, con Y, usted le quita la Y y le pone I latina, pero siempre me le pone EST, ¿ok? Okay. Teacher, perdón, yo no entendí por qué le vamos a poner la EST, eso sí, no me quedó bien claro. Ok, porque en este caso, Jessy, son adjetivos cortos, ¿sí? Ok. Quiere decir que esta EST para los adjetivos cortos significa más. Más. Okay. Y en cambio, para los adjetivos largos, más sería most. Entonces, cuando usted pone the EST, está diciendo la más, el más. Por eso usted le puso aquí tall, ¿ve? De tall es el más alto. Por eso va el EST y también el adjetivo tall, ¿ok? That's it. So that's the case here. Bye. Hagamos otra, ¿ok? Let's do another example, ¿ok? Y vengo yo digo, el mono es el animal más alegre o más feliz de la jungla. El mono es el animal más feliz de la jungla. Un tip. Primero piensa en el adjetivo. Más feliz. How do you say feliz in English? Happy. Happy. Okay. Is happy long or is happy short adjective? So what do you think? Is it a long adjective or short adjective? It's short. It's short. Okay. So, so, hágame la oración, please. El mono es el animal más feliz de la jungla. The monkey is the animal is happy. Y ahora qué voy a hacer, como termina en Y, mire, ¿qué voy a eliminar la Y? ¿Y qué pongo? La I. ¿Qué más? EST. Very good. Ajá. So the monkey is the happiest. Hágame la animal. Categoría. Animal. Ajá. Animal. En la jungla. The jungle. Excellent. Ajá. Very good. In the jungle. Very good. Okay. So that's it. And there you have another sentence in superlative. So, si se fija aquí, Jesse, usted no está comparando el mono con el león, con la vaca. No, en la oración usted solo tiene que hablar de uno. Por eso se llama superlative, because it's superior in this category. Okay? En la categoría de ser feliz, ¿verdad? Si es largo, pues es diferente. Vamos, le digo otra y usted me dice. ¿Okay? Vamos a ver. Let me see, viene y pone usted y dice, Jennifer Aniston es la actriz más hermosa de Hollywood. Jennifer Aniston es la mujer, ok, más hermosa de Hollywood. Piensa en el adjetivo, ¿cuál es? Ahorita le digo, is beautiful. Ajá, beautiful, so beautiful is long or short? Is long. Long, ok. So ahora vamos de esta parte. Okay. Hágame la oración, please. Make the sentence. Jennifer Aniston. Aniston is the... The most... Beautiful woman. Excellent. Beautiful woman in Hollywood. In Hollywood.
Very good, excellent, that's it. Very good. So, yes. Yo no estoy comparando a Jennifer Aniston con Angelina Jolie, Jennifer Aniston with other woman, no. Solo a ella la resalto. Estoy resaltando la característica que según en su criterio es más bonita, ¿sí? Porque para otra persona puede ser otra mujer, pero ahí pues es dependiendo su opinión, ¿ok? That's okay. It. Ahora, hay cosas que ya no podemos cambiar. Por ejemplo, que yo diga, the cheetah is the fastest animal in the jungle, for example. Y obviamente sí, porque no hay animal que sea más veloz que el cheetah, ¿ok? Cosas que ya están probadas científicamente, ¿verdad? Another one que podamos decir, Mercury is the smallest planet in the solar system, for example. ¿Ok? Uh-huh. Usted dice, San Miguel es el más caliente departamento. So you say, San Miguel, hot, is cortito. Ah, entonces va allá. Y dice, San Miguel is the hottest department in El Salvador. Right? Ok. The hottest. Ok. The coldest. Ok. The easiest, etc. So, ahora ve la diferencia entre cuando va a ser long adjective, usted me pone the most. Cuando okay. usted vaya a poner short adjectives, va a poner esta. The, E-S-T. ¿Ok? Ok. So, we're going to check here. Hey, hi, Elena. Hello, Elena. No la había visto, Elenita. Disculpe. Ok. Hola, teacher. Ok, hello, hello. Que desactivado un poco el micrófono porque hay también niños correteando. Ah, entonces, solo cuando para cuando hable. Okay. Pueden ver ustedes este ejercicio, ¿lo pueden ver? Sí, teacher. Sí, ven ahí donde dice Peter. Peter. That's it. Ok, Peter. Teacher tenía una pregunta. ¿Cómo es que pueden escribir? ¿Necesito alguna herramienta activar? No, aquí en Zoom usted creo que tiene los controles abajo, ¿ok? Sí. That's it. Ahí le va a aparecer, ya le digo qué es lo que le va a aparecer a usted, le va a aparecer algo que dice, bueno, ¿lo tienen en inglés o español ustedes? Porque en inglés. Annotate, dice, anota. Un lapicito. A mí no me salen. Aparece un lapicito. No. A mí solo me sale participantes, chat, compartir pantalla, grabar y reacciones. Va, ahí en compartir pantalla, ahí es donde después ustedes van a poder hacer sus ejercicios. Okay. Va, por ejemplo, ahorita, miren, quiero que ustedes abran esto en su computadora, ¿sí? Vengo yo ahora y vayan al chat. Y ahí estamos las tres, ¿sí? Sí. Aquí yo les voy a mandar un link. Va, ¿ya les cayó el link? Abran sí, ahí el chat, ¿sí? Va, denle click a ese link, por favor. Listo. Y les va a salir exactamente lo que yo estoy compartiendo ahorita, ¿sí? Ah, sí. Sí. ¿Verdad? Ok, entonces esos son los ejercicios que vamos a hacer ahorita de superlatives, ¿ok? Son varios, pero vamos a tratar de hacerlos juntos, ¿ok? That's okay, it. Ahora, aquí hay uno que todavía nos falta antes de hacer el ejercicio. Miren, estos son los que estamos aquí. Y son aquellos tres adjetivos que son los rebeldes, digamos, ¿ok? Por ejemplo, con good, ustedes el superlativo va a ser the best. Por eso dicen my best friend. O sea que no hay otra amiga que sea mejor que la que tiene, a la que le dice así, ¿ok? So, the best, ¿ok? La mejor. Ese es con good, ¿ok? El mal, para decir el peor en English, es the worst, ¿ve? El peor, la peor, etcétera, ¿ok? Y el otro que se tiene que aprender. Estos son memorizados. Estos no llevan regla. ¿Ok? Far. Lejos. Más lejos. La más lejos. The farthest. ¿Ves?
Y ahí tenemos los tres. Miren, the farthest, ¿ok? So, cada vez que usted vea y le pregunten el superlativo, ¿ok? Este de es, por eso cuando vamos a un restaurante y nos encanta ese pollo, un ejemplo, hay muchos pollos en El Salvador, pero, para Jesse, el pollo doreño is the best chicken. O sea, no hay otro pollo que sea mejor para Jesse. Para Elena puede ser, no, hombre, teacher, the best chicken. Pollo campero. Campero. For teacher, it is, no. For teacher, it is, the best chicken is pollo, ay, bonanza. Ay. Bonanza, el que está en el centro. Okay. Best. Okay. Yes, the best. So you see, yo no estoy comparando, sino que solo estoy resaltando uno, right? And that's it. So, a ese me refiero con superlative. So, en este ejercicio, in this exercise, that's it. Okay. Vamos con el primero. Mire, dice Peter. Escojamos aquí. Peter. Am, is, o are. ¿Cuál iría el verbo to be con Peter? Am, is, Peter. Or is. Ajá. Peter is the. Is the. ¿Cuál es el superlativo de good? Best. Best. Very good. Mm-hmm. Y usted va a escribir best. Mire. So Peter is the best teacher in the school. O sea, aquí menciona al teacher de ciencias, al teacher de sociales, pero no importa quién, el teacher Peter es el mejor. ¿Ok? Hoy vamos okay. con el number two. I am. Very good. The. ¿Cuál es el superlativo de tall? Tall Olse. Es corto. Ajá. Es Olse. Corto. Ajá. L-S-T. Tall. Ajá. Very good. ¿Ve? Tallest. Tallest. Ajá. Very good. Tallest. Ok. Solo voy a cambiar esta porque está en mayúscula. Ok. Best teacher. Ok. You. Am, is, or are. You are. You are the funny. So. Funnies. Funniest. Ajá. Funniest. Mire, pongo lo mismo, mire. Double N, uh-huh. pero ¿y? La Y, ¿qué pasa con la Y? La quito, ¿se acuerdan? Uh-huh. Le pongo EST. Ok. So, the funniest girl in the class. O sea, la chica más chistosa del salón. Ok. That's it. The funniest girl in the class. Next. This am, this is, or this are. This is. Ajá. Ah. This, ajá. Porque es singular. Ajá. This is okay. the. Okay. Cold. Short or long? Short. So what is the mm-hmm. superlative? Coldest. Ajá. Coldest. This is the coldest beach in the island. Ajá. Very good. Next, we have this one. This. Otra vez is, right? This is beautiful. This. What is the superlative for beautiful? Largo. Mm-hmm. Yeah. Yes. The most beautiful. Ajá. The most beautiful. The most beautiful. Very good. Mm-hmm. The most beautiful. This, miren este this, es singular. This is plural. Plural. So what is the correct verb? Am, is, or are? Are. Very good. These are the expensive. What is the superlative for expensive? Most expensive. Excellent. Uh-huh. Very good. The most expensive. Trousers, guys, is pants. Okay. Trousers in the shop. Trousers, pants. Okay. That's it. My bag. What is the answer? Is. Very good. Is the. So you say heavy. Heavy. Heavy is short or is it long? It's short. Short, very good. So what's the superlative for heavy? Heaviest. Excellent. ¿Qué pasa con la Y? What happens? Y latina.
You drop it. Ajá, very good. And you add ESD, heaviest. Heaviest. Bag in the school. My cat. Okay, what's the answer with my cat? Is. Very good. Ajá. And what about fat? Short. Ajá. Fathers. Mire lo que voy a hacer ahorita. Mire lo que voy a hacer ahorita. Doblete. ¿Qué hice? Dupliqué la doblete. ¿Por qué? Porque es un adjetivo que solo lleva tres letras. ¿Sí? Y como antes de la T va una vocal, yo le duplico la T. Esta es una regla. Cuando el adjetivo tenga tres letras y vaya el orden, consonante, vocal, consonante, ¿ves? Consonant, vowel, consonant, you have to double the last letter. ¿Sí? Porque hay adjetivos que no se le duplican porque no llevan esta. Tiene que llevar esa estructura. Escucha, consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Esa es. Okay. Por eso le dupliqué. Vamos en the last one. This is the. And what is the superlative for bad? It's the worst. Excellent. The worst. The worst car in the garage. Mm-hmm. So you have this one. No entendí esa última, teacher. Esta última es la que le di que son irregulares. Ajá. Mm-hmm. That's it. Then guys, what you have to do, girls, is to click on finish. Aquí le damos finish y le damos check my answers. Okay. Y ahí tenemos, that's it. Uy, aquí me salió esta rara aquí, quiero ver qué. Beautiful. Me faltó una. La L al final. Yo la miro ahí, fíjese. Beautiful. No es sí. Creo que me comí una letra, pero me salió mal. Ok, that's it. Y ahí le sale su nota, mire. Las notas que están acá. Okay. A mí me salió 7 aquí porque no hicimos esta primera parte, que es la parte de las reglas, que yo ya se las expliqué, ¿ok? Solo hicimos los ejercicios, ¿ok? So, this is what you're gonna do, ¿ok? So, in this moment, you are gonna do these exercises, ¿ok? That's it. Ahora van a trabajar ustedes, pero en su computer. ¿Ok? Y también vamos a practicar ahí para que después en la clase pues ya pueda compartir pantalla. ¿Ok? That's it. Cuando usted termine de hacer el ejercicio, ¿sí? Acá vamos a hacer este, ¿sí? ¿Ok? This exercise. There are 17. Ve al chat ahorita, porfa. Ahí le mando ya este, ¿ok? This link. Ok, ábralo en su computadora, ok, y vamos a trabajar en este, ok. Ok. That's it. ¿Puedo? Hágalo. Cuando termine, ok, vamos a compartir pantalla para que me muestren todo lo que han hecho. Si tiene preguntas, avíseme que aquí estoy, ok. Ok, teacher. Superlatives. ¿Sí? Mío. Es mío. Es mío. Thank you.
Teacher, le doy finish. Ajá, clic con finish. Sí. Después le va a salir check my answers. Ok. Finish, Jesse. Sí, finish. ¿Le dio en finish? Sí. Después se va ahí donde dice check my answers, le vuelve a dar clic ahí y ahí sí. Le va a salir la nota. Sí, teacher 6. Vamos a ver en qué fallamos. Okay. A veces no crean que por gramática, a veces porque nos comimos una letra o lo hicimos en mayúsculas, etcétera, etcétera. Así que no se preocupen, ¿sí? Vamos. Okay. Compartimos, Jesse. Comparta su pantalla, por favor. Vaya donde dice share screen. Y ahí va a agarrar donde está el ejercicio que acaba de hacer. Ahorita. Todo eso lo tienen que aprender porque en clase lo usamos bastante. Va, ahí está Jesse y nos está mostrando. Ajá, muy bien. Vaya, por ejemplo, the fastest, the highest, por ejemplo, la primera. The highest está bien puesto, solo que en vez de la N, ahí va una N y es H. Mire, ahí se equivocó. Ajá. En la número 2, en la número 2 está buena, pero se comió the fastest. La número 3 está bien, la número 4 está buena, pero se comió the shortest. Ajá. The most popular, usted puso popular. Y era popu, ajá. Oh. Si se fija, sus errores no han sido porque no le atinó, sino que le escribió mal. Sí. Vamos ahí, the cutest. Ese está bien, fíjese. Puppies are the cutest. Ah, bueno. Sí, está bien, pero le puso una T de más. Ah, le puso una T de más. Sí, solo era una. The most difficult, the most difficult. Me faltó la T. Ajá, that's it. The most. Y de ahí lo demás está bien, ¿ok? Very good. Va, ya ve que es fácil. Uh-huh. Sí. O sea, latino cuando es long and short, and that's it. Y... aquí sí dudé, teacher, en la 16. Ajá. Fattest. Si se fija, fat lleva 3 letras. Aquí sí, duplíquele la T. Okay. That's it. Okay, por eso estamos ahí. The most elegant, the most dangerous, the laziest, excellent. Very good. Vale. Listo. Termine de compartir pantalla. Como aquí, dejar. Ahí está. Ahora vamos, Elena. Intente, Elena. No es difícil, ¿verdad? Hacer este. No, teacher, sale mal. Es que no le ponía el D. No le ponía el D. Todas me salieron. Solo una me salió. Esa es una de las características del superlative. A ley le tienen que poner da. El de. Okay. Ajá, da. Y la característica del comparative es que a ley me le va a poner dan. Uh-huh. Okay. Sí, ahí fue que se me fueron muchas. Exacto. Va. Ok, bueno, pero ahí vamos ahí con ese. ¿Estamos bien con ese superlative? Porque ahorita vamos con futuro. That's okay? Okay, teacher. Va, perfect. Okay, vamos nice. Okay, ahí les queda ese link y ahí dentro de ese link pagan para abajo y ahí ustedes pueden encontrar más ejercicios de superlative en comparatives. Okay? Listo. Bueno, otra cosa que vimos con estos chicos que es un tema bastante importante y por eso lo he tomado en consideración ahora es el uso del will. Okay? Nosotros en inglés, cuando hablamos en inglés, nosotros tenemos diferentes formas de cómo expresarnos en futuro, ¿sí? Una de esas es will, que yo creo que ustedes ya lo han de haber oído y creo que quizás cuando han hablado, pues lo han estado usando. El will, ok, se ocupa para esto, miren. Cuando usted va y quiere pedir su qué va a pasar en your future, y le dice la señora, you will have 2 children and a dog. Y después le dice, you will have a long and happy life. You will not be rich. Ah, no va a ser rico. Negativo. You will not be rich.
You won't be rich. El negativo, ese se contracta. Won't. Okay? No serás rico. You will not get married. Oh my God. He's not gonna get married. So you won't get married. Look, this is will not, won't. Look, will not, won't. Okay, this is how you change into the, in this case, the contraction. Okay, that's it. De ahí viene, yo les, will I be healthy? Estaré sano, les. Will I be healthy? Will I fall in love? Will I get a better job? Will we live on Mars? Y le dice el señor, Johnny, okay, will you set the table? So, si se fijan, para todas estas cosas vamos a usar. ¿Y para qué, pues, teacher? Para predictions. Todo lo que dice Walter Mercado, okay, el otro señor del ¿ya clima. Se murió? Ya murió. Entonces, el clima, el señor Urbina, todas esas son predictions. O sea, usted no puede saber si es 100% real lo que va a pasar, ¿ok? Por esa razón, cada vez que usted quiera predecir algo, va a usar will, ¿ok? También se ocupa para promises, promesas. Por eso cuando se casaron, ustedes dijeron, I will love you forever. It's a promise. I will be with you in good and in bad. En la buena y en la mala. It was a promise. Okay. In the future. También se ocupa este para hablar de decisiones que usted toma en el momento, sin pensar. Okay. Vengo yo y le digo a Jessy, hey Jessy, vamos allá a los planes, pues, a comer pupusas. Entonces usted me dice, yes, y le dice a su esposo, hey, I will go with the teacher, tú puses a los planes de renderos. Pero yo, vos que te mando, que no, que vos no me habías dicho, no sé ahorita lo acabamos de decidir. Ese es will. When you make a decision in the moment, and you don't think about that activity, okay, from the past, and, no, you haven't planned, no han planeado eso, ¿ok? So, otra vez más, voy a usar future will para predictions, promises, and spontaneous decisions in the future. ¿Y qué palabra va a usar cuando usted use will? Tomorrow, next week, next weekend, a few days, a few weeks, years later, in the future. Dice por ahí una regla que el futuro con will es para aquel futuro que usted no está seguro. Es para aquel futuro que usted está lejano, le llaman, futuro lejano. De aquí, Elena no va a saber qué va a pasar de aquí a 3 años. No sabemos, ok. Vaya, usted diga, voy a celebrar mi cumpleaños. Pues sí, pero, híjole, estamos en pandemia y todo eso. Entonces, yo dijera, I will celebrate, ¿ok? I will celebrate, ¿ok? I will celebrate my birthday. So, ese futuro va para promises, predictions, ¿ok? And spontaneous decisions. ¿Y cómo se hace? Se hace así, miren. Todos los pronombres, are you with, she, he, it, etcétera, etcétera, y me le agregan will, ¿ve? Quiere negativo y el verbo, por favor. El verbo no quiero que lleve ing, el verbo no lleva s, el verbo no lleva tú, no, nada. Mire, ¿ve? Will stay at home. I will stay at home. You will stay at home. She will stay at home. We will stay at home. You will stay at home. They will stay at home. The same. Mire. Contraction. I'll stay home. You'll stay home. She'll stay at home. We'll stay at home. They will, okay? So this is a contraction. So cada vez que ustedes miren esa comita LL es la contracción de futuro de will. Okay?
That's it. Y esta es la estructura, ¿ve? Sujeto, will, infinitive. Y aquí le pone infinitivo, quiere decir el verbo, por favor, solito. ¿Ok? With nothing, nothing, no tú, no es, no ing. ¿Ok? Anything, anything. ¿Ok? This is this one. Miren ahora el negativo. Will not travel this summer. ¿Cuál es el contracto de will not? Won't, won't. This is the contraction of will not. Won't, won't. Ok, y esta es la estructura, miren. Subject, won't o will not. Aquí yo no las puedo obligar a qué van a usar, si will not o won't, ok. Usted escoja el que más le guste. Plus the verb, ok. Ese tema es bastante fácil, ¿no? Ok, en el sentido de que pues el will es para todo. Y mira, si quiere hacer preguntas, simplemente lo que usted va a hacer es poner will antes del sujeto. Por ejemplo, va a venir Elena. Will Elena come to the party? ¿Ve? Will Elena come? Will Yesenia pass the level? Okay, I don't know. ¿Ve? Will she pass? Could be a prediction. Okay. Negativo, dije. ¿Qué dije negativo? Won't. ¿Ok? Presente, ¿ok? En positivo, perdón, en positivo, will. O the contractions that we have here, ¿ok? So, si yo les hago una pregunta ahorita, what are you going to do tomorrow? ¿Ustedes ya pensaron qué van a hacer mañana? ¿Ya tienen idea? No. ¿Sí? Voy a ir al médico. Mañana. Si Jessy ya pensó qué va a hacer, entonces no me diga con will. ¿Sí? Porque will, okay, es que usted ahorita diga, ay, no sé, teacher, I will go to the market. Ah, ok. Pero si ya tiene la cita, ya, ya sabe qué va a hacer, no es con will. Ok. Ajá, that's it. Ese es... I will in the beach. I will go to the beach. Ajá. I will go to the beach. Exactly. Mm-hmm. Sure. No, teacher. Maybe. Mm-hmm. Cuando usted usa maybe, probably, okay, maybe, teacher, probably, ya se sabe que es will, okay. Viene usted y me quiere hacer una promesa a mí. Yo le prometo que voy a hacer los ejercicios. I will do the exercises. Teacher, yo fíjese que como que mañana va a llover, así dijeron. Pues, y se mira todo soleado. Es una predicción. Entonces dice, tomorrow will rain. Will. It's a prediction. Okay. Viene y le hago una predicción a ustedes. Y le digo, hey, you will pass the level. Oh, it's a good prediction. But you don't know if it is true. Eso es lo will. El will no es nada seguro. Okay. Para hablar en futuro, el will no es nada seguro. Entonces, teacher, ¿cómo voy a hablar en futuro cuando ya tenga la idea qué voy a hacer? Ah, entonces usted va a usar el going to. ¿Sí? El going to y el verbo. ¿Ok? That's it. Aquí le pone, por favor, el verbo to be. Is, are. Esta es la clave, ¿sí? Va a poner am, is, are. Uy, que me quedo aquí. Ok, permítame, aquí se los pongo mejor. Siempre, por favor, póngale am, is, are. Ok. Entralo. Y después aquí me le pone más el going to. Ok, y me le pone el verbo. Ok.
That's it. Con esa estructura que le estoy dando ahorita, usted va a hablar, Jessie, porque mañana ya tiene planeado ir al médico, ¿verdad? Entonces, como ya lo pensó y ya tiene el plan, usted va a decir, I am going to visit the doctor. I am going to go to the Seguro Social. Pero porque usted ya lo planeó, ¿sí? Okay. Elena tiene planeado algo para mañana, algo así que diga, uy, mañana sí, teacher, mañana tengo que hacer esto, ¿no? ¿Ya pensó en su día de mañana, Elena? I'm going to care my kids. Ah, ok. El plan de Lenita es cuidar a sus hijos. It's my tour. Yes, ok. I am going to take care of my kid. Exactly. I am going to. Uh-huh. I am going, so you say, I am going to take care. Take care. Of my son. ¿Eh? That's it. En cambio, ¿sí? Jesse dice, ok, Jesse. To go to the doctor. Okay, that will be doctor. Doctor. Okay, that's it. Teacher, ¿y usted tiene planes? Maybe. ¿Eh? Maybe. I will visit my parents. ¿Eh? ¿A quién le van a creer aquí? ¿A Jessie o a Elena o a la teacher Iris qué es lo que va a hacer? ¿A quién le van a creer? A Elena, porque tiene que cuidar a su tío, y yo porque ya tengo cita. Ajá, muy bien. Y están usando be going to. Pero solo el hecho que yo use will, no estoy segura. O sea, estoy a 50 and 50. ¿Ok? That's it. So, esa es la diferencia entre los dos futuros. ¿Sí? El will, promesas, predictions. Cuando no está seguro si lo que va a hacer es cierto o no. O simplemente se le vino a la mente por salir del compromiso. Nada. ¿Sí? Pero si usted ya planeó, si usted ya tiene en su mente algo que va a hacer, ahí ya va a usar be going to. ¿Ok? Y en resumen, eso es lo que hemos visto en las clases. Obviamente en la clase de 2 horas se practica más y todo, pero al menos ustedes ya llevan en su mente, ok, qué es lo que pueden practicar. Ahora bien, como no logramos practicar todavía ese, le voy a dejar yo el please, will and going... Sí, eso le iba a preguntar también lo que acabamos de ver, esa presentación, ¿a dónde está? Ah, esta, mire, voy a hacer algo, Elena en Jessie, voy a crear un grupo de WhatsApp solo para las tres, ¿sí? Está bien. Voy a crear un grupo de WhatsApp y ahí les voy a mandar estas. Aquí les mando este ahorita, si gustan. Por favor, ahorita les mando guárdenlo en su computadora, ¿ok? Porque aquí hay bastantes ejercicios con los en este y ahí ustedes pueden ver su nota cuando terminen. Tengan cuidado con la puntuación y con cómo escriben, porque a veces por una pequeña letrita se les sale mal, ¿ok? ¿Ya la tienen ahí? ¿Ya copiaron el? Sí, teacher. Ya copié el link. Déjenlo grabado en su compu y ahí y ahí le mando ahí. Voy a crear un grupo de WhatsApp ahorita solo para las tres, para que ahí yo les esté mandando los ejercicios también de superlatives y los comparatives y quizás unos videitos extra para que escuchen a una persona explicar algunos temas también. ¿Ok? Y, okay, teacher. Estén pendientes porque pues ya va a salir la nueva fecha de inicio para el siguiente mes y espero estén ahí, ¿ok? Ok, teacher. Está bien. Very gracias. Okay, hola, you're welcome. Dígame. Me falta copiar el link, teacher. Dale. Uh-huh. Ahorita le digo, teacher. Ay. Ahí, póngalo en Google y ahí dele. Favorito. No, ahí sí, en favoritos, ahí lo deja. Ajá. Para trabajarlo un ratito que tenga libre. Uh-huh.
Okay, teacher, gracias. Okay. Gracias. Y ahí le voy a mandar la diapositiva, oye. Ajá. Bye, está bien, okay, gracias. Teacher. See you guys, gracias, bye bye. See you. Bye, teacher. Bye.